sin subtítulos. Pasamos al estreno sin subtítulos de la semana. Sí. Que se llama Bomba. Para bailar esto es una... Bomba. Bomba, bien. Así. Bomba, bomba. No es la bomba, es solamente bomba. Bomba secas. Muy bien, y para... Casualmente está en línea. Casualmente, justo lo encontramos que nos llamó. Justo tenemos a Sergio Viso, el director de Bomba. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. No lo tenemos. No lo tenemos a Sergio Viso, perdón, capaz no lo pronunciaste bien y no quiso salir al aire. Hola, Sergio, ¿nos escuchás? Sí, la mitad en realidad, ¿eh? Ah, bueno, entonces... Ah, no es tan importante el resto. No es tan importante lo que decimos, así que si nos escuchás la mitad es como que parecemos serios. Te ahorrás la mitad de boludez. Claro, exactamente. Bueno. ¿Cómo estás, Sergio? Estreno ayer, ¿cómo fue? Siempre preguntamos como primera pregunta, ¿cuál fue...? ¿Cómo fue el primer día de estreno? ¿Muchos espectadores? ¿Cómo lo sentiste? Yo no fui, pero me dijeron que estuvo bien. Yo estuve en la función del Bafisi, la película se dio en el Bafisi y exactamente. Esa función estuvo realmente muy buena. Ahora no fui a los cines todavía, voy a ir supongo mañana a verla de nuevo, a verla con gente. Uno siempre tiene una cantidad de anécdotas muy importante con los taxistas, sobre todo el taxista de noche. ¿Esto es basado en alguna historia real o por lo menos parecida o que te hayan contado? No, la verdad que no. Yo me acuerdo, digamos que hace muchos años yo estaba acompañando a un director que estaba haciendo el scouting para una película que finalmente no se hizo. Sí. Y pues andábamos en auto por la provincia de Buenos Aires buscando las locaciones para su película. Y no encontrábamos los que buscábamos y a él en la vida real le había pasado algo muy parecido a lo que me pasó a mí también. Y entonces yo me di cuenta que la causa de que no encontrábamos las locaciones era que estábamos todo el tiempo más interesados en lo que habíamos vivido nosotros que en el lugar donde tenían que vivir los personajes. Y que conversábamos mucho y mirábamos un poco para afuera. Entonces ahí se me ocurrió que podía ser una linda idea para hacer una obra de teatro, los tipos circulando en auto y conversando, ajenos a todo. Pero no escribo más de teatro, sino bien de cine, no sé por qué. Bien, ¿y cómo es...? Ese es el origen, digamos, de la idea, nada que me hayan contado ni nada por el estilo. O sea, dijiste, mi vida es un embole, mejor voy a ver un poco hacia el mundo y voy a encontrar algo. No, estaba muy entretenido, por eso me di cuenta de golpe que lo que impedía que encontráramos las locaciones era la conversación, la charla, estábamos como muy... sumergido con lo que nos había pasado a nosotros. Claro. Bueno, sí. ¿Y cómo es filmar una película que se desarrolla, ponerle un... o sea, casi toda la película dentro de un auto? O sea, ¿el auto lo tenés apagado todo el tiempo? Porque si no es muy molesto para filmar. ¿Para qué? ¿Lo tenés apagado el auto todo el tiempo? Porque el auto está en movimiento. No, el 80% de la película sucede arriba del auto. Sí. Está en permanente movimiento en la ciudad real. Claro. No fue un auto que montamos en un tráiler y filmamos desde otro lugar. El auto estaba circulando en un escenario real. ¿Y cómo fue filmarlo dentro de un auto todo el tiempo? Yo lo pasé muy bien, todo el mundo lo pasó muy bien. La verdad que éramos un equipo muy reducido y estaba el auto, el taxi y con Marrale y con Alan Dice, de pasajero. Y nosotros teníamos un auto adelante y otro auto atrás, a veces con las cámaras ahí y a veces con el auto gripeado. Ok, y esto... Pero filmamos en escenarios reales. Le contamos... Un momento real. Brevemente, perdón, Sergio, que te interrumpa, a la gente, porque por ahí no entiende bien de qué va. Esto es, más o menos, la película trata de un pibe del interior que... Sí, la película, creo que la gente... Yo no te escucho bien y no sé si te estoy interrumpiendo ya vos o... No, está bien, decía que iba a contar un poco de qué iba la película, pero si la querés contar vos, mucho mejor, que sos el que la hiciste, básicamente. ¿Cómo? Si querés contar de qué va la película vos, mejor que yo, que vos la hiciste la película. Sí, la historia es la de un chico de la provincia de Santa Fe, un joven de 17 años, un adolescente de 17 años que dibuja historietas, le presenta un concurso, escribe un libro, dibuja un libro, gana un premio y la editorial se lo publica y le invita a presentarlo a la Feria del Libro. Ese viene, tiene un contratiempo en el camino y llega mucho del pucho, y se sumerge en un embotellamiento en la 9 de julio, se tira de cabeza dentro del primer taxi libre que ve, y resulta que ese taxi en realidad es un coche bomba. El conductor es Jorge Marrale y el pasajero, como te decía recién, es Alan Dice, no sé, muy talentoso. Y a partir de ahí ellos empiezan a circular por la ciudad en el taxi, porque obviamente cuando el chico se mete en un taxi y ve los explosivos, el conductor ya no lo puede dejar bajar.
Entonces, casi toda la película son estos dos personajes encerrados con el taxi circulando por la ciudad. Bien, ¿con cuántas copias salió la película y en qué salas está, Sergio? Mira, creo que salió con 12 o 13 copias, pero no sé en qué salas está. No sé, la verdad que no sé. Están en el Arteplex, en los Multiplex, en esas ciudades. Bien. Debe estar en el Monumental Lavalle, que ahora reemplaza al Gomont. Seguramente. Que debe estar en el Monumental Lavalle, que ahora reemplaza al Gomont. En esas salas debe estar. Sí, puede ser. No tengo los nombres de memoria de las salas. Realmente no los recuerdo. Bueno, de todas formas, nosotros vamos a poner ahora la información de la película en nuestra página web y en nuestro Facebook. Y, Sergio, nosotros te agradecemos por la comunicación. Se nos está terminando el programa. Bueno, gracias. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Un abrazo. Adiós, Sergio. Sin subtítulos. En tu idioma.